o cuando nosotros usamos nuestras redes sociales es sin sentido, es porque estamos procrastinando. Hoy, namaste, hi, hola poderoso, poderosa, gracias por estar acá nuevamente. Y si no me conoces, mi nombre es Kata Wanderlust y bienvenidos a este super canal. Saben que es el lugar lleno de alegría, energía y motivación para cada día. Y tomar acción y tener organización y todo lo con acción. Anyways, ok, estoy muy chistosita, ¿no? Anyways, ok, we're good. Hoy voy a contarles sobre cómo les voy a dar unos tips para limitarse el tiempo en esas, hijo de su madre, redes sociales. El tema es para limitarse el tiempo en las redes sociales. Y esas redes sociales que nos conecta con otras personas, que nos mantienen pues actualizados con la sociedad, problemas de la sociedad, políticos, económicos y también cosas buenas, malas. Bueno, hay de todo en las redes sociales y nos ha brindado, it has taken us closer. Y no hay nada mal en ello, pero lo que está a veces mal es cómo nosotros usamos esas redes sociales. Aprender a las malas de usar estas redes sociales, porque pues ahora como estoy creciendo, ahora Kata Wanderlust, tengo ahí Instagram, está creciendo, también tengo el podcast aquí también que me están viendo acá en YouTube. Perdón. Es que estoy comiendo breakfast también. Como trabajo, ahora estoy creciendo mis redes sociales, Instagram, podcast, YouTube, pues está mucho más tiempo en la pantalla. Pero pues me di cuenta que eso no tiene que ser mi trabajo 100%, que no siempre tengo que estar en el celular y pues tengo que hacer cosas detrás de cámaras, ¿verdad? También hubo un mes que publiqué 30 días, fue un reto de 30 días que hice para mí misma para publicar en Instagram porque a veces era súper, era reluctante. ¿Puedo buscar eso? ¿Cómo se dice? Ah, ¿reluctante? Sí, igual, reluctante. Creo que lo más común que usamos en Colombia es que reacio. Entonces estaba reacia a usar esas redes sociales todo el tiempo. A veces como que no quería estar en Instagram o estaba en Instagram pero no sabía para qué o cómo, qué hacer. Y bueno, así que tuve ese reto de 30 días, me ayudó a crecer mis redes sociales. Todavía soy una nano influencer, entonces muy pequeñito. Al menos ya no son amigos ni solo familia, sino también otras personas. Y la idea es crecer pues para poder ofrecer mis servicios de life coaching y para poder ayudarlos a tener un mejor estilo de vida y crear la mejor versión de ustedes mismos. Pero anyways, entonces así después de los 30 días pues me di cuenta que sí iba a usar todos los días las redes sociales, pero también no quería estar todo el tiempo ahí. Entonces estos tips que les voy a dar son las cosas que yo aprendí, que puse en práctica. Claro, una creo que no es mi favorita, pero ya se las cuento. Solo tengo tres tips que les va a ayudar un montón. Entonces la número uno es saber cuánto tiempo se la pasan en la pantalla. Ahí a veces ustedes tienen las notificaciones de cuánto tiempo de pantalla tienen. Si no saben, les recomiendo que vayan a configuraciones, settings, configuraciones y miren cuánto tiempo. Y házmelo saber acá en los comentarios cuánto tiempo se la pasan en el celular. Y eso es primordial saberlo antes de alejarse de la red. Que uno tiene que saber cuál es el problema. Lo que tenemos que mejorar. Si te dicen, no, tienes 4 horas diarias en el celular, pues tu reto ahora va a ser 3 horas. Luego 2 horas. Luego quizá 1 hora si es posible. El mío, mi average, es de 2 horas. Pero si veo esta semana, ha sido tremendo porque el WhatsApp en mi computador me estaba molestando y todo el tiempo en el celular, todo el tiempo. Y editando en el celular, entonces voy a ver qué tanto es. No quería verlo. Screen time. Sí, digamos, ayer fueron 3 horas y media. Daily average, 3 horas y media, eso es mucho. I knew it. Y de la semana fue 3 horas y media. Y luego te dice las aplicaciones que usas de más, ¿no? Entonces, obviamente, Instagram. Luego Facebook y WhatsApp. Ejercicio, al menos está la de ejercicio ahí. Anyway, estoy viendo acá el weekly average y son 3 horas 31 minutos. Creo que me gustaría más bajarlo, pero sé que esta semana lo he usado además. Pero, to be honest, sí he usado un poco más esas redes sociales para a veces como distraerme. Y ahí, esperen al final, porque les voy a decir por qué nosotros usamos esas redes sociales sin sentido. Entonces, tip número uno es saber cuánto tiempo llevas o cuánto tiempo te gastas en la pantalla. Y esto es para reflexionar y saber qué cambios tienes que hacer y cuál va a ser ahora tu nueva meta o cuánto tiempo le vas a reducir, si es posible. Entonces, para ser uno más exacto, tenerse esa meta, ¿no? El tip número 2 es lo siguiente. Este es especialmente para Instagram porque lo uso demasiado. Fue la primera aplicación que me apareció ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a entrar a Instagram, pero no se quedan ahí, por favor. Entran a Instagram y van a su perfil y luego ponen las tres rayitas horizontales. Van a Your Activity
o tu actividad. Y luego ponen time spent, tiempo gastado. Y daily average, 53 minutes. Entonces, dice manage your time, maneja tu tiempo, set a reminder to, to take breaks. Bueno, y ahí ustedes escogen, ahí está para tomar descansos y también para un tiempo límite diario. Entonces, el tiempo límite diario, ustedes se van a poner, bueno, dependiendo lo que ustedes quieran. Si no, no es tanto tiempo para ustedes, entonces, no sé, son una hora para ustedes. Entonces, le quieren bajar a 30 minutos. Entonces, ponemos acá, say daily time limit to 30 minutes. Y ahí, ya te va a decir. Lo que pasa con Instagram es que no te va a decir, o sea, te llega una notificación, ¿verdad? Pero ya, o sea, no te va a apagar el celular, no te va a bloquear a la aplicación. Entonces eso es algo más tuyo. Es como la notificación y es tener esa fuerza, voluntad de quitarlo, ¿sí? Como que ya sonó y listo, ya. Lo pones a un lado. Celular lejos, bien. Entonces ese es el tip número 2, que es poner notificaciones o poner un tiempo límite en cada red social, en la más importante. Entonces, en mi caso, y creo que en la de muchos, es Instagram, ¿verdad? Entonces ahí ponen el reminder, el recordatorio, la notificación para que les diga cuánto, que ya ha llegado al tiempo límite. Listo. Ahora el tip número 3, y este es el más valioso, mis amores. Este tip me lo dio a una chica que ayuda, bueno, a crecer las redes sociales. Anyways, Lizette, gracias por este tip. El tip es ponerse 3 chunks de 20 minutos cada día. Entonces 20 minutos, un evento en el calendario, si es como yo lo tengo, 20 minutos para chequear Instagram. A veces tengo YouTube, ese no lo hago todo el tiempo. Instagram, y lo pone en la mañana, en la tarde y en la noche. Y eso ya son 2, 4, 6, sí. ¿Será que sí son 60 minutos? Sí, son 60 minutos ahí máximo. Si el tiempo límite de ustedes se lo pusieron 30 minutos nomás, entonces pues escojan un tiempo, si quieren 15 y 15 minutos en la mañana y otros 15 minutos en la tarde-noche. Ustedes escogen ese tiempo que se habían puesto en el principio, en el tip número 2, que era poner un tiempo límite en las redes sociales. Si ustedes pusieron en las notificaciones que querían solo 30 minutos, entonces 15 y 15. Si pusieron 45, pues bueno, ahí hacen sus matemáticas, 15, 15, 15, ¿verdad? Les comentaba que pues mi average de la pantalla son 3 horas y 30 minutos. En Instagram vi que son 53 minutos en este momento. Y normalmente yo le pongo, pues porque le pongo son 20, 20, 20. O sea, 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, 20 minutos en la noche. Pero bueno, mi average va a ser de 60 minutos al día. Pero esos 60 minutos no me va a sentir guilty, ni mal. No me va a sentir mal porque lo que hago es ser consciente del tiempo que tengo. Entonces, como les dije que es el más valioso, acá vamos a tomar el tiempo. Ya decidieron cuándo van a poner sus tiempos, ¿cierto? Ahora se van a poner una alarma. Entonces, cada vez que van a usar su celular, como, ay, voy a chequear la hora, van. Entonces, se ponen ahí sus 20 minutos. Están viendo Instagram, están viendo lo que tienen que hacer. Y cuando suena, ¡pum! Otra vez, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué van a hacer cuando estén en Instagram? Sean conscientes de lo que están viendo y consumiendo en las redes sociales. No vayan solo porque sí, o si te sientes triste y quieres ver un video chistoso, míralo algo chistoso. Si sientes que necesitas aprender algo de la vida, que sientes que quieres escuchar un consejo, busca cosas de crecimiento personal. Si estás buscando mejorar X o Y cosa, busca esas cosas en las redes sociales también. Pero no solo entra a las redes sociales solo porque sí y solo por hacer el scroll, que es lo que no queremos. Lo que queremos es tener una intención para entrar a las redes sociales, ¿verdad? Si necesitas comunicarte con alguien, enviar un mensaje importante a alguien, pero no solo para hacer el scrolling, ¿sí? Porque es lo que pasa cuando entras a las redes sociales sin un objetivo y sin un tiempo destinado. Pueden pasar 30 minutos, una hora, 2 horas y dices, oh, no hice ejercicio, oh, no salí a caminar, oh, ahora me tengo que trasnochar para terminar este trabajo, esta no sé qué. Entonces, por eso hay que ser muy, muy consciente. Entonces, ponen el timer de 20 minutos y se ponen el objetivo. En mi caso, lo que yo tengo, lo tengo también en mi evento y tengo la descripción. Y dice, diariamente, revisar máximo 3 veces al día por 20 minutos. Responder mensajes y comentarios, subir 2 historias, guardar todo el contenido que me inspira, comentar a otros creadores y anotar nuevas ideas, ¿cierto? Todo esto es porque yo, pues, como les dije, manejo las redes sociales, entonces necesito aprender más de ellas, saber qué está por ahí trendy, aunque no voy a poner a bailar.
Entonces, lo que te dije, tengan un objetivo, pónganselo así como voy a, esto me siento triste, quiero ver algo chistoso, quiero ver perritos y gatitos para que me sienta mejor, ya quiero ver algo de crecimiento personal, ya quiero ver a Cata Bonrolos haciendo caritas, listo, ya, ahí está. Pero tengan un objetivo y tengan el timer. Es más sencillo de decir que de hacer, ¿no? Pero al menos si ustedes ya son conscientes, número uno, de saber el tiempo que toman en pantalla, de cuánto es su average, y me cuentan ahí en los comentarios. Número dos es poner las notificaciones en sus redes sociales, es decir, poner un tiempo límite en cada una de ellas o en la que más creen que ustedes toman más tiempo, ¿no? Y número tres es ponerse 20 minutos o tres eventos, tres horarios durante el día de 20 minutos o menos dependiendo de su objetivo y ponerse una alarma. Eso es todo, chicos. Espero que estén bien. Espero que les haya gustado, les haya dado algo, un mensaje el día de hoy, que espero que lo pongan en práctica para que usen su tiempo más sabiamente. ¿Por qué? Porque me di cuenta que cuando yo o cuando nosotros usamos nuestras redes sociales es sin sentido, es porque estamos procrastinando, nos estamos autosabotando. Self-sabotage. Si vas a usar las redes sociales, que seas consciente de ello. Si tienes un problema sentimental, emocional, que tienes pereza, frustración, estás procrastinando como sea, lo que sea, just face it. Solo póngale la cara y póngase los pantalones, bueno, la falda o el vestido, para enfrentar esa emoción. Porque si no lo hacen, pues van a quedar en unas redes sociales y van a andar así en el hoyo de las redes sociales poco a poco. Entonces, recuerden ser conscientes y enfrentar sus emociones, ¿vale? Espero que estén muy bien. Si tienen algún comentario, y ya saben. Y si aún no lo has hecho, and if you haven't done it yet, don't forget to subscribe. Click, click. Bueno, mentiras. No me entiendes así. Sí, ¿por qué no? Suscríbase ahí, pues. Espero que estés muy bien o estén muy bien. Y nos vemos a la próxima, chicos. Así, les cuento. Que la próxima vez que me vean, this is gonna be gone. Estoy donando mi cabello para los niños con alopecia, calvicie, y para que puedan hacer una wig, una peluca con parte de mi cabello. Ya lo había hecho hace 2 años y esta vez pues lo estoy haciendo más público para tener el apoyo y recolectar fondos. Así que, cabello corto, pero bueno. Otros van a disfrutar este cabello. Así que nos vemos a la próxima con un nuevo look. ¡Chao!